Desde que supe que hervir semillas de sandía hacía esto, lo debí haber hecho antes. No me imaginaba que, al hervir semillas de sandía, de ahora en adelante, después de comer sandía, debes guardar las semillas porque la cantidad de beneficios que ésta tienen es increíble. Sigue viendo este video para que las conozcas. Dime en los comentarios si te gusta comer sandías. La sandía es una fruta con una gran cantidad de beneficios para la salud, pero las semillas de las sandías no se quedan atrás. Estas también tienen una gran cantidad de beneficios para la salud. Tiene propiedades antioxidantes y enérgicas, por lo que ayudan a evitar enfermedades degenerativas y el envejecimiento prematuro del cuerpo. Estas semillas ayudan a proteger el corazón, ayuda a fortalecer el cerebro gracias a algunas vitaminas y minerales que contienen, como el magnesio y la vitamina B6. Las semillas de sandía también ayudan al tratamiento de enfermedades renales y en el tracto urinario, ayuda a eliminar cálculos renales. Las semillas de sandía son ricas en ácidos grasos, en proteínas esenciales para el cuerpo. Son fuente de minerales como el magnesio, el potasio, el fósforo y muchos otros. Estas semillas ayudan a proteger los huesos y fortalecerlos. Ayuda a la dilatación de los vasos sanguíneos, lo cual ayuda a mejorar la circulación sanguínea. También son una gran fuente de omega 3 y omega 6. Estos ayudan a evitar la alteración de los lípidos en el cuerpo. Estas semillas ayudan en el tratamiento y prevención de enfermedades respiratorias. Ayudan a evitar el exceso de líquidos en el cuerpo. Las semillas de sandía ayudan a fortalecer la piel y mantenerla limpia y saludable. Fortalecen el cabello, limpia la sangre y purifica los riñones. También ayuda a limpiar el cuerpo de residuos y toxinas que pueden ser perjudiciales para la salud. Estas semillas ayudan a mantener la presión arterial bajo control, mejorar el proceso del metabolismo y son maravillosas para protegernos contra enfermedades. Para aprovechar estos beneficios de la semilla de sandía, puedes hacer un té. Ingredientes: 3 cucharadas de semilla de sandía. Preparación: primero hervimos 1 litro de agua. Mientras el agua empieza a hervir, trituramos las semillas. La puedes aplastar con algo. Luego echamos la semilla aplastada en el agua hirviendo y lo dejamos hervir por 5 minutos. Luego de los 5 minutos, apagamos el fuego, colamos el té y listo para consumir. Puedes guardar el resto del té en una botella de vidrio en la nevera y tomar un vaso al día. Me cuentas en los comentarios cómo te va con este té. Comparte este video con otras personas para que ellas también conozcan los beneficios de las semillas de sandía.